tardes. Bienvenidos a todos. Agradezco aquí a Silvano y agradezco a Érico y a Guillermo y a Carlos la invitación que hacen a la AMPIP para moderar este panel. Vamos a hablar sobre el tema de inmobiliario industrial. El tema inmobiliario industrial me parece que es fundamental dentro de todo lo que es el desarrollo inmobiliario, particularmente en México, por la relevancia que ha adquirido en los últimos años. Quiero dar la bienvenida a Ovidio Cortázar, que es secretario de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas, don Sergio Argüelles, presidente fundador de FINSA, uno de los desarrolladores más importantes de este país, y a Gilberto González, desarrollador en Guanajuato, de Parque Castro del Río. Estará aquí José Pablo Mauat, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, en 5 minutos más, pero me parece que podemos ir empezando. Quiero decirles que los parques industriales han tomado una relevancia fundamental en los últimos años, debido a la cantidad de proyectos que han llegado a nuestro país, como ustedes saben, fundamentalmente de la industria automotriz. La industria automotriz tiene un peso específico dentro de la atracción de inversión en este país y dentro de la generación de divisas, además del peso específico que la industria manufacturera de exportación tiene en el PIB nacional. Como ustedes saben, un parque industrial es un terreno delimitado, urbanizado, con servicios y permisos para la operación, fundamentalmente de industria de manufactura ligera y logística, centros de distribución. Un parque industrial lo que brinda, así como en su momento el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que brindaba era certeza a las inversiones a través del trato nacional que se daba a los inversionistas de los tres países. Asimismo, un parque industrial ofrece certeza jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, la disponibilidad de servicios, al acceso a infraestructura. Y un parque industrial además es detonador del desarrollo de la zona, detonador del desarrollo de las regiones. Los parques industriales normalmente se encuentran bien ubicados en los corredores logísticos y de comercio. Los parques industriales tienen infraestructura y tienen servicios. Esto es, desde luego, algo que facilita mucho el establecimiento de empresas, principalmente multinacionales. Cumplimos con todas las regulaciones y los permisos que son de tipo estatal o federal, y además se cuentan con una administración central, una capacidad de gestión importante. Los parques industriales, ¿qué buscan los usuarios de los parques industriales? Los usuarios lo que buscan principalmente es minimizar riesgos y obtener una mayor competitividad a través del diseño de los parques modernos del día de hoy, que permite que la producción y la logística se hagan de manera más eficiente. La AMPIP cuenta el día de hoy con 56 miembros. Es un organismo creado en 1986, fundamentalmente a raíz del establecimiento de la industria maquiladora de exportación en la frontera de nuestro país. Y aquí don Sergio es uno de los originadores de esta asociación, de los creadores. Y el objetivo fundamental es promover el desarrollo de los parques competitivos y sustentables. Como dije, la asociación, la AMPIP, cuenta con 56 miembros, alrededor de 230 parques industriales, representamos alrededor de 230 parques, con también alrededor de 2.300 inquilinos, que son empresas multinacionales de primer nivel, y cerca de 2 millones de empleos creados dentro de nuestros parques. Tenemos alrededor de 25 millones de metros cuadrados desarrollados, y la AMPIP, los socios de la AMPIP, a pesar de que suena poco que seamos 56 socios, entre los 56 invertimos alrededor de 1.000 millones de dólares por año, que no es una cantidad menor. Una vez dicho eso, quisiera dar la palabra a nuestros invitados y la tónica de este panel será la siguiente.
Nuestros secretarios de desarrollo lo que harán es exponer las ventajas de sus estados, en este caso el estado de Chiapas y el estado de Hidalgo, dos estados que no son de los que mayor dinamismo económico tienen en el país, pero precisamente por eso es importante darles la oportunidad que nos presenten ellos las bondades y las ventajas de sus estados y conocer cuál es la opinión de un desarrollador a nivel nacional y de un desarrollador regional para conocer sus puntos de vista respecto al interés de invertir en cualquiera de estos estados, ¿no? Entonces, la idea es tener una interacción muy interesante en la cual los secretarios de Estado convenzan a los desarrolladores por qué invertir en sus respectivos estados. Me gustaría entonces dar la palabra al secretario Ovidio Cortázar para que nos exponga las ventajas del estado de Chiapas y su proyecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación al AMPIB. Es un honor estar aquí en este foro tan importante para nosotros. Como ustedes saben, el estado de Chiapas es un estado rezagado en muchos temas, en tema educativo, en tema de infraestructura, en temas de salud. Ha sido, por demás, un estado que ha estado por mucho tiempo con un gran rezago en la aportación del PIB a nivel nacional. El estado de Chiapas, el 60% de su territorio, es propiedad social, digamos, es bienes comunales, ejidos, lo que imposibilita muchas veces la inversión tan fácilmente. A raíz de esta administración, donde hay una compatibilidad en cuanto a tiempo del gobierno de Manuel Velasco Cuello y sin duda el del presidente de la República, inician justamente en el mismo mes y año, se empieza a dar una sinergia para poder desarrollar temas que son fundamentales para el estado de Chiapas. Se genera una expectativa de la posible zona económica que ustedes, muchos de ustedes ya conocen, con la iniciativa que manda el presidente de la República, el gobierno de la República, sobre la Ley Federal de Zonas Económicas, entre las que se contemplan justamente Puerto Chiapas, que hace prácticamente frontera con Guatemala. Pero a raíz de eso, también instituciones educativas empiezan a conformar cuadros que son muy importantes para el tema del proceso de industrialización, como son temas de licenciaturas en software, en temas automovilísticos, en temas de logística, en temas de química, farmacéutica. Se empiezan a generar esos cuadros justamente en la zona donde se pretende crear la zona económica. De tal manera que empezamos a ver ya estudiantes con un perfil más cercano a lo que se pretende en el estado de Chiapas. Sin duda, también es importante destacarlo, se empieza a desarrollar un tema que es cómo podemos identificar los polos de desarrollo en el estado de Chiapas. Ustedes saben que hay una vocación natural en Chiapas, el tema turístico, que es turismo de aventura, ecoturismo, el tema agroindustrial, el tema textil, el tema artesanal y el tema de energías renovables, que son prácticamente los puntos bajo los cuales se ha desarrollado el estado de Chiapas. Cuando pensamos en Chiapas, vemos un estado en donde es incipiente el tema industrial, de tal manera que un estudio que nos sirvió como base para desarrollar la política industrial de esta administración es justamente el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, que en conjunto trabajaron el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Derivado de eso, se genera un programa de gobierno, un programa de logística en el estado de Chiapas, en esta administración, que permite justamente identificar cuál es la conectividad que existe y hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir en los próximos meses y años para generar una sinergia de mayor conectividad, tanto terrestre como aérea, como marítima, ¿sí?, que nos permita justamente identificar la demanda y la posible inversión. ¿Qué hemos hecho? Bueno, se establece un programa específico y se identifica donde antes estaba un aeropuerto que dejó de funcionar hace muchos años.
está a 20 kilómetros, 20 minutos, perdón, de Tuxtla Gutiérrez, que se identifica claramente como Llano San Juan. Son 338 hectáreas que dona el gobierno de la República justamente en el mes de octubre de 2014 y que en este mismo año se generan todos los estudios, el tema hidrológico, el de mecánica de suelos, en fin, todos. Y en el mes de diciembre próximo tendremos ya el plan maestro, que esto generará como una expectativa para un desarrollo de una plataforma logística. Sin duda, hay muchos grupos desarrolladores que están interesados, que han llegado a Chiapas porque ven una oportunidad muy importante. ¿Por qué es muy importante el tema de esta plataforma, más el tema de la zona económica, más el agroparque que se está construyendo en Tapachula, también como un compromiso presidencial? Justamente a 4 kilómetros de esta plataforma está el distribuidor vial que te lleva a la península, a la Ciudad de México y a la zona de la frontera con Guatemala. Estamos a 300 kilómetros más o menos de la frontera con Guatemala, de esa plataforma logística. Estamos a 300 kilómetros más o menos de Salina Cruz, que es el donde se pretende generar la otra zona económica del transísmico a Coatzacoalcos, ¿sí? Y a Coatzacoalcos estamos a 200 y pico de kilómetros. Esto permite entender que hay mucho interés por el desarrollo, la expectativa que se tiene en Chiapas en un futuro inmediato. Pero ahorita debemos entender algo muy claro. En Chiapas, a través del puente Suchiate 2, que es el que atraviesa Guatemala, circulan por lo menos 1.500 trailers o camiones diarios. La balanza comercial va 3 a 1 a Centroamérica, con la mayor actividad que se tiene es en Guatemala, pero evidentemente es una gran movilidad que se tiene en esa frontera. De tal manera que el 85% a 90% del comercio, de los productos que se mandan a Centroamérica, pasan por ese puente que se llama Suchiate 2. De tal manera que encontramos un centro logístico mal habilitado, pero es una posibilidad de desarrollo de un centro logístico en la zona fronteriza que permite pasar productos de Avon, de Colgate, de la arnesera esta Yazaki, Cemex. Es una cantidad que a veces poco conocemos, pero el 90% del producto que sale de México para Guatemala sale justamente por ese puente que se denomina Suchiate 2. De tal manera que esto genera una gran expectativa para esas empresas para temas de logística, porque no existe un lugar adecuado dentro de México para poder desarrollarlos. Sin duda el tema de la zona económica, el agroparque, pero ahora la plataforma logística de Llano San Juan, que es una invitación que le hacemos a los desarrolladores, a los inversionistas, a los empresarios, que conozcan el tema. Los primeros días de diciembre estará listo el plan maestro para que se diseñe un traje a la medida con estímulos fiscales del gobierno del estado, pero también acompañándolos para tener un desarrollo lo más pronto posible. Sin duda es un tema que llama la atención porque Chiapas lo vemos de otra manera, tiene otra naturaleza, una vocación muy diferente, pero la generación de empleo es demandante, hay poca rotación, tenemos 12 años sin ninguna sola huelga, ¿sí? Tenemos ciertamente 2.500 más o menos de sindicatos de trabajadores con 5 patronales, pero ha habido estabilidad, se han generado juntas de conciliación y arbitraje en todo el territorio del estado de Chiapas, que ese es un tema que abona finalmente a la certeza laboral. Tenemos pues puntos que son muy pero muy favorables. Sin embargo, pues el tema y el propósito de esta exposición, breve exposición, será ahondar en algunas respuestas que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ovidio, muy amable. José Pablo, bienvenido. Y si quieres brevemente también exponer el caso del estado de Hidalgo, posteriormente entrar con los desarrolladores y algunas preguntas para ellos, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Sí, bueno. Gracias.
Gracias a mi amigo y colega Ovidio y a Rodolfo y a ustedes por el espacio. Los secretarios de Desarrollo Económico de los estados que tenemos bajo nuestra responsabilidad articular política pública para el desarrollo lo entendemos desde un ámbito regional, y la manera en que la experiencia nos ha mostrado que sucede el desarrollo es más por corredores económicos, y esto es particularmente importante en los nuevos corredores que se desarrollan y que tienen mucho que ver con la movilidad transoceánica. Tradicionalmente, la mayoría de las vías de comunicación en México se habían desarrollado más bien de norte a sur y concéntricas a la Ciudad de México. Hoy hay un énfasis importante en la movilidad este-oeste, como en el corredor económico del norte, y a Hidalgo nos impacta de una manera muy importante el corredor económico del centro de México, que tiene su corazón en una vialidad sumamente importante que es el Arco Norte, que en sus 220 kilómetros de recorrido conecta a las principales autopistas que entran al Distrito Federal, a su zona metropolitana desde el norte, y que configuran un corredor de un potencial que comparamos con el que hace 35, 40 años empezó a potenciar la industrialización dinámica de Querétaro y del Bajío, con la autopista México-Querétaro, cuando se convirtió en la NAFTA Highway y empezó por ahí a correr la mayor parte del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Hoy hay una condición similar a 45 kilómetros de la zona metropolitana del Valle de México y va desde la autopista México-Guadalajara en Atlacomulco hasta la México-Puebla, y su parte central atraviesa el sur del estado de Hidalgo en tres regiones, que entonces, aprovechando este potencial logístico, hemos dedicado a vocaciones específicas, que son en la zona sureste, en la zona de Tulatepeji, la energía, la logística y la manufactura textil y del vestido. En el otro extremo del estado, en el suroeste, el corredor industrial del altiplano, que tiene una fuerte vocación de industria metalmecánica, particularmente ferroviaria y de autobuses y camiones. Y en el centro del estado está la joya de la corona del ejemplo del nuevo Hidalgo que la administración actual de Paco Olvera ha estado trabajando, que es en el Valle de Tizayuca el proyecto conocido como Plata, la plataforma logística de Hidalgo, un sitio, un polígono que se encuentra prácticamente en el cruce de la autopista México-Pachuca con el Arco Norte, donde una reserva territorial que en su momento se adquirió para proponer una nueva ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que a su lado se adquirió por parte del gobierno del estado una reserva de 600 hectáreas para desarrollar una plataforma logística, una zona de generación y creación de empleos que a lo largo de los años acabaría siendo atravesada por el Arco Norte. Entonces, la labor del gobierno ha sido siempre tener en mente que el crecimiento de la Ciudad de México viene principalmente hacia el norte y que una de sus primeras fronteras, una vez pasando el Estado de México en una zona ya bastante conurbada, es precisamente el sur del estado de Hidalgo. Entonces, el reto ha sido, ¿qué hacemos para que el crecimiento no sea anárquico y desordenado, sino generar proyectos estratégicos que tengan su propio polo económico y que generen un desarrollo del valor y de la calidad al que aspiramos llegar? Y este ejemplo es Plata, que hemos desarrollado en la única manera sostenible y de largo plazo que entendemos, que es en asociación con buenos participantes del sector privado. Entonces, para desarrollar esta plataforma logística, nos hemos asociado con un fondo de capital mexicano, Arta Capital, que nos ha acompañado desde el principio en hacer todo de clase mundial. Un plan maestro de alta calidad, especificaciones para el desarrollo de la urbanización de esta plataforma, que en su primera etapa tiene 350 hectáreas con la mayor calidad y que hoy permite tener, a un par de años de haber iniciado los trabajos, ya una urbanización completa y lista tanto para la instalación de empresas que sean tractoras o anclas, como para el desarrollo de parques y zonas industriales que alberguen asimismo a diferentes
empresas. Es uno de los parques industriales más modernos del país. Hoy tenemos ya la primera empresa, una de tecnología holandesa, que fabrica elementos prefabricados de concreto celular aligerado, y están listas tres inversiones más muy próximas a ser anunciadas antes de que termine el año. Y estamos viendo este punto, estas primeras 350 hectáreas de desarrollo, como el punto de partida para una nueva gran zona metropolitana allí, en el cruce del Arco Norte con la México-Pachuca, que tendrá una extensión de 9.000 hectáreas y una protección de decreto de uso de suelo, de gobernabilidad intermunicipal y metamunicipal, para tener una especie de charter city, un lugar, un espacio donde el Estado de Derecho se cumpla a cabalidad, los servicios públicos sean de alta calidad y nos permita entonces ponerle la cereza del pastel, que es una autopista dedicada de alta especificación desde este punto en línea recta hasta el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está a 38 kilómetros de distancia. Por lo tanto, la capacidad de tener este desarrollo industrial con todo un desarrollo urbano de alta calidad que incluye vivienda, comercio, educación, salud, servicios, y a esta distancia de uno de los aeropuertos más grandes del mundo, sin duda representa una gran oportunidad de desarrollo que vemos como el potencial de crecimiento no solamente para Hidalgo, sino para toda esa región del altiplano mexicano. Muchas gracias, José Pablo. Bueno, ahí tienen ustedes los dos proyectos que nos presentan los estados y las ventajas que cada uno de ellos bueno, nos ha presentado. Y me gustaría ahora dar la palabra a don Sergio Argüelles, que con una experiencia de 38 años y siendo un desarrollador a nivel nacional muy reconocido, nos diga qué opina en relación a estos dos proyectos, cuál sería la experiencia que nos puede compartir, pensando en que cómo un desarrollador determina el hecho de ir a invertir a una región, ¿no? Don Sergio, adelante. Pues muy amable, Rafael. Muchas gracias por estar con ustedes y muchas gracias a todos. Definitivamente nosotros que empezamos 38 años, pues era otro México. México estaba diseñado para no traer inversión extranjera. Los gobiernos estatales no podían hacer nada en el sentido de que México no quería inversión extranjera. Se nacionalizaban bancos o eran empresas que venían huyendo del sindicalismo y México estaba todo sindicalizado. Y a mí me tocó la suerte de estar en Tamaulipas con la Quina, con el Chava, con Agapito, con todo lo que oliera sindicatos, de boleros, de todo. Entonces llegaban y decían, pues quiero poner una industria, vengo huyendo del sindicato, pues aquí hay sindicato de todo. Infraestructura no había. La Secretaría de Comercio no quería inversión extranjera porque nos íbamos a hacer esclavos de los chinos, de los coreanos, de los americanos. Y era la manera más rápida de crear empleo, la industria maquiladora que se creó. Se creó con una visión, pero desgraciadamente no teníamos las condiciones para hacerlo, independientemente de que no había crédito. Y venían empresas grandes, sí. Tuvimos nosotros mucha suerte de traer a General Motors y de repente nos construye en Matamoros, con dinero de ellos, por cierto, 1,000,000 de pies. Y se detona aquel sueño de FINSA y creamos 10,000 empleos. Y va el presidente de la Madrid a Matamoros a decir, pues no se habían creado en todo el país 10,000 empleos. Dice, ¿qué está pasando aquí? Pues pasó lo que tenía que pasar. Son gentes que están huyendo del sindicalismo, se están yendo a Japón,
le sale muy caro. Todos tenemos todo el mercado de Estados Unidos enfrente, tenemos 3.000 kilómetros de frontera, necesitamos desarrollar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con crédito. Y entonces empieza a surgir FINSA, como surgieron otras, y nos vamos, porque no es, el negocio de parques industriales no es improvisado, tiene que ser muy bien planeado. Invitamos a muchos gobiernos de los estados a hacerlo, porque necesitas a las inversiones para traerlas, tienes que darles algo. Y sucede como han, como explotó, porque entendió este gobierno lo que pasó, y detonamos ahorita 9 armadoras. 9 armadoras que los gobiernos de los estados se las trajeron para que pusieran las plantas ellos directamente. Les regalaron el terreno, les dieron muchas facilidades para que se instalara. ¿Y dónde entran los desarrolladores industriales? En crear las empresas que producen los componentes y que queremos que no los importen, que se hagan en México, porque si te vas a la historia, al principio todo se traía, ponías una industria maquiladora y todo se traía. Ahora se creó lo mejor que le pasó a México, el Tratado de Libre Comercio. Participamos fuertemente en él porque veíamos que iba a cambiar todo, y dentro de las condiciones estaba de que tenían que producir en México cierto porcentaje, o en América más bien, para no pagar impuestos. Entonces fue un éxito el Tratado de Libre Comercio, se creció increíblemente. Sí, el sueño FINSA era grande, pero no tan grande lo que se hizo. Si no estaba aquí, pues empezamos con un parque, ahora tenemos 25, acabamos de sacar una SECADE, que peleamos 10 años porque los RITs se hicieran en México, con el dinero de que se lo dieran a los desarrolladores, no que se lo dieran a los bancos, y los bancos a buscar a quién se lo dan y luego dar las utilidades a los obreros, que llegaban muy mermadas. De esta manera, ahorita con las SECADES nuevas, pues van a recibir los obreros lo que nunca habían recibido. Y entonces, pues han, hoy el panel prácticamente ha sido financiero hoy en la mañana, y ver todos los fondos que se han hecho y los fondos que vienen de SECADES, de fibras, donde tenemos otro México. Para recomendar, soy muy bueno porque la edad me lo permite, pero aquí tenemos 2 ejemplos claros, Chiapas. Pues, ¿qué vas a hacer a Chiapas? Pues el presidente, muy inteligente, acaba de declarar zona preferente, donde tienes que invertir, o que quiere el gobierno que invierta, porque pues está, pues donde está Palenque, la tunda de Tutankamen quedó cerca, ¿no? Y sí, producir en Chiapas, muchas veces hemos estado allá, lo queremos mucho al estado, pero pues en plan turístico, porque en plan de producir no estaban las condiciones ya. Tenían que crearse incentivos. Ahorita, con lo que dijiste y con lo que hemos estado platicando de esta zona que va a ser de preferencia de impuestos, podemos llevar muchas cosas allá. Muchas cosas. De Chiapas nomás oímos cosas malas, que la bestia trae, que la bestia lleva, pero Chiapas tiene todo. Y les va a ir muy bien, pero rodéense de profesionales, como lo han estado haciendo. En el caso de Hidalgo, pues, ¿qué le puedo recomendar a Hidalgo? Hidalgo es de privilegio. Aquí tenemos un ejemplo que va a hablar
Guanajuato explotó porque se juntaron con gente profesionales para hacer un desarrollo muy importante. Las condiciones están cerca de todo y en esto tiene que ver mucho la educación, y es lo que platicábamos hace rato. Hay que preparar. Nosotros pusimos escuela, regalamos tierra para hacer con Aleps, para enseñar a la gente, a soldadores, a técnicos, a todo. Todo eso se tiene que hacer para un desarrollo inmediato. A largo plazo, pues pones un estudiante que lo metes 10 años de estudiar y luego va a salir, no tiene chapa. Entonces necesitamos crear empleos a 2 años, preparar gente a 2 años, a 3 años, mientras se le hacen las plantas. Y podría hablar yo toda la tarde, pero me vas a interrumpir y entonces prefiero callarme. Y muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahorita seguimos con la... Seguimos con las preguntas, inclusive algunas del público, pero quisiera dar paso a Gilberto, que representa a Castro del Río, como decía, un desarrollador regional, pero Gilberto tiene una experiencia más amplia y me gustaría que él comentara sobre las oportunidades que presentaron Chiapas y Hidalgo y cuál es su punto de vista desde el lado de un desarrollador regional. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. El caso de nuestro grupo, nosotros no somos un grupo ni tan antiguo ni con el número de parques industriales como el del señor Argüelles. Sin embargo, sí podemos decir que hemos sido un proyecto demasiado exitoso en el área de Guanajuato. Después del puerto interior, Guanajuato, que es desarrollado por la gente del gobierno del estado, somos el primer parque industrial, o somos el parque industrial privado más grande en la zona. Vamos por un segundo parque, que ya lo tenemos al 80%, prácticamente en preventa, y vamos por un tercer parque industrial en el mismo estado. ¿Qué ha sido el éxito, de alguna manera, de estos proyectos en el caso de Guanajuato, per se, y pues obviamente de nuestro parque industrial? Como estado principalmente, pues obviamente que todas las condiciones se dieron. Al llegar la primera empresa a nuestro parque industrial, una compañía alemana, proveedora de la Volkswagen, por acá del corredor del señor, esta empresa dice, yo quiero cruzar el charquito, quiero llegar de aquel lado, quiero estar cerca de mi cliente, pero no tan cerca, por lo que ya exponía el señor Argüelles en cuanto al sindicalismo, en cuanto a la escasez de mano de obra que se puede dar, los incrementos que se dan en los salarios. Estar cerca de una OEM, de una ensambladora, pues obviamente muchos proveedores se ven de alguna manera pues afectados, ¿no? No es para ellos muy fácil arrancar. Sin embargo, ellos dijeron, bueno, vamos a analizar en México en dónde sería la ubicación idónea para nosotros. Entonces, ellos simplemente analizaban, primero, vamos viendo las carreteras. Todas las carreteras pasaban por el estado de Guanajuato. Llámese la 57, el NAFTA Highway, o lo que le llamamos la Panamericana, que es la 45, que nos pasa justo al frente de la propiedad de nosotros. Entonces, primero, conectividad terrestre la tenemos hacia el centro, hacia el Pacífico, hacia el Golfo, hacia las fronteras. Ok, carreteras juntan en el estado de Guanajuato. Vías de ferrocarril, tenemos 2 líneas principales en México, que es Ferromex y que tenemos a Kansas City Southern. Una de ellas viene desde el puerto de Manzanillo, es decir, todo lo que venga del Pacífico puede entrar por Manzanillo o puede entrar por el nuevo puerto de Lázaro Cárdenas con Kansas City Southern. Ambas vías cruzan en el estado de Guanajuato y de ahí se distribuye nuevamente al centro, al Golfo y hacia la frontera norte. Entonces, conectividad, ya dijimos, perfecto, es una muy buena ubicación. Costo de la tierra. Costo de la tierra es un mercado no explotado, en este momento no hay mucha competencia, estamos de alguna manera, es una tierra fértil, es una tierra virgen para el sector industrial. Buen precio de tierra,
perfecto. Ese es otro de los puntos en el checklist que ellos dicen es una tierra accesible. Mano de obra, ¿qué es lo que está pasando en el estado de Guanajuato? Sin duda es uno de los estados que en ese momento estaba menos desarrollado, agrícola por historia, por tradición, una zona con mucho desarrollo agrícola, es decir, la mayoría de la gente trabaja en los campos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Muchas comunidades de alguna manera marginadas, desconectadas de alguna manera de las ciudades principales, esta gente no tiene acceso a la educación media. Entonces, ¿qué pasa? Chicas de 13 años que se están casando, que se están yendo con el novio, para los 15 ya tienen dos hijos. Estadística de la población en México, la edad promedio 27 años, el estado de Guanajuato 24, el área de Irapuato 21. Entonces, esto nos va a dar de alguna manera hacer sostenible el crecimiento de las empresas al tener una pirámide con una base bastante fuerte en mano de obra disponible o en gente joven que va a poder sostener el crecimiento de la industria. Ahora, ¿qué pasa con la educación? A experiencia precisamente de lo que llegó a suceder en algún momento en los estados del norte, donde de pronto empezaron a llegar las empresas y no teníamos ese nivel de educación que se estaba requiriendo tanto. En mis inicios en esta industria empezaban a llegar desarrolladores y decían, es que ¿dónde consigo gente con tu experiencia, que esté en este medio? Pues aquí no hay ninguna universidad que te diga maestría en real estate o maestría en desarrollo industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues te tienes que ir a cazar de la gente que ya está dentro de parques industriales y pues obviamente en el norte era donde íbamos. ¿Qué era lo que decían en ese momento los extranjeros que llegaban a México? Podemos ver muy claramente tres Méxicos dentro del país. Los estados del norte, que son los más desarrollados, la parte centro, que es la parte política y trae un cierto rezago, y la parte sur, que llevan 20 años de atraso, ¿no? Entonces, simplemente el desarrollo se ha ido dando para abajo. Empezábamos originalmente con maquiladoras y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? La evolución que se está dando en todos los mercados, creo que, sin temor a equivocarme un poco, en todos los sectores donde ha habido desarrollo industrial, ha habido una cierta evolución, donde empezamos, inclusive por ejemplo en la ciudad de Guadalajara, donde empezábamos con los ensambles, con la maquiladora, y sin embargo terminamos evolucionando ya que se tiene todo el personal calificado y empiezan los centros de investigación y desarrollo, empieza a haber centros de software, de otros servicios, BPOs, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la infraestructura que nos están pidiendo es todo esto. Ya como desarrollo particularmente nosotros, hemos decidido invertir. Las autoridades, obviamente, el gobierno federal, de pronto tienes ahí pues, ciertas cuestiones en la cuestión de energía, en la cuestión de electricidad, en la cuestión del gas natural. Nosotros mismos hemos tenido que ingresar para poder proveer a nuestros desarrollos, nosotros mismos ser los distribuidores del gas natural dentro de nuestros parques. Sin embargo, tuvimos que ubicar estas propiedades cerca de los ductos a donde nosotros pudiéramos conectarnos ya sea a Pemex, a Transbajío, a cualquier otra de las líneas y nosotros nos convertimos en transportistas de gas natural. Nosotros mismos tenemos que conseguir perforar pozos por las distancias que de pronto tenemos hacia las poblaciones para conectarnos a la línea de agua, a la línea de drenaje sanitario. Entonces, básicamente es pues, ir cumpliendo con toda la infraestructura que esta industria pues va requiriendo poco a poco, igual que mencionaba el señor Argüelles, donación de tierra para escuelas técnicas. Las empresas dicen administradores, mercadólogos, consigo en donde quiera. Yo necesito técnicos, mecatrónicas, mantenimiento industrial. Gilberto, gracias. Te agradezco el comentario. Lo que quisiera es enfocar la plática fundamentalmente a estos dos proyectos. O sea, desde el punto de vista de lo que ellos nos han presentado, ¿qué es lo que ustedes como desarrolladores? Primero hacer la pregunta a ellos, ¿no? A las Secretarías de Desarrollo, ¿cómo atraen ustedes empresas o cómo piensan que a estos proyectos pueden llegar empresas? Le haría la pregunta a cada uno de ustedes dos. Lo que me gustaría más, Gilberto, más que enfocarnos en el tema de la experiencia de su parque es cómo ustedes verían el invertir allá en función de lo que ellos mismos digan ahorita en cuanto a cómo pensarían atraer empresas, ¿no? Quisiera enfocar más la plática en ese sentido. Pero primero los secretarios de desarrollo. Entonces, la pregunta es cómo
buscamos nosotros atraer inversión a estos sitios. Así es, ya presentaron su proyecto. ¿Cómo atraerían empresas? ¿Cómo sienten ustedes que pueden atraer empresas o qué tipo de empresas son las que pudieran llegar o qué tipo de agrupamiento pudiera empezarse a crear en este? Hay dos grandes niveles de acción. Uno es la construcción del producto en sí mismo, que es todo lo que hemos venido construyendo de tener una reserva territorial legalmente constituida, libre de conflictos, con todas las factibilidades y dotación de servicios cabeceros, energía, gas natural, ferrocarril, autopista, etcétera. Asociarnos con un desarrollador experto y que le provea el componente de iniciativa privada y entonces tener un excelente producto. Y la otra parte es su promoción y venta. El estado de Hidalgo ha tomado una decisión de enfocar todos sus esfuerzos a un punto para su desarrollo donde van de la mano la educación y el empleo. Es decir, los dos pilares sin distracciones, sin dispersiones, que el gobernador ha puesto sobre la mesa y demandado que todos trabajemos en ellos e invitado también a la sociedad civil, empresas, academia, son la educación y el empleo. Poner la educación al servicio de lo que la economía está demandando, desde los trabajos técnicos con formaciones de 2 y 3 años hasta la incorporación de las actividades más sofisticadas de investigación y desarrollo tecnológico y de innovación, e impulsar los clústeres de economía en las vocaciones específicas que tenemos o que tienen un alto potencial. A esta conjunción de educación y empleo lo conocemos como economía del conocimiento, y no es nada más un término de discurso, es realmente apostar el futuro de nuestro desarrollo a los empleos, las cadenas, los clústeres que tengan un mayor contenido de valor agregado, a ir pasando del modelo puramente maquilador a un modelo de manufactura más incluyente, a un modelo que tenga más componentes de diseño, mercadotecnia, distribución, logística, investigación, innovación. Esta economía del conocimiento ha permitido que tengamos dos grandes proyectos muy visibles. En la parte industrial y de captación de inversiones es Plata, el que acabo de referir, y en la parte de educación y conocimiento es la nueva vocación de nuestra capital, que se llama Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Y por lo tanto nos promovemos en foros locales, primero para que la sociedad lo asuma, lo interiorice y se genere una nueva psicología social, un nuevo constructo social donde el propio territorio se asuma como un espacio del conocimiento, en foros nacionales y en foros internacionales de captación de inversión, como Hidalgo, el nuevo polo industrial y de la innovación en México. Así nos promovemos, así nos presentamos y ponemos a disposición de las inversiones de clase mundial, nacionales y extranjeras, estos productos de alta calidad. Y eso es lo que nos ha permitido un éxito muy considerable. En el presente sexenio, que está a unos meses de terminar, hemos captado inversiones por más de 35 mil millones de pesos en empresas tractoras importantes. Todavía nos faltan y no va a tardar muchos años en llegar a Hidalgo con el ritmo con el que está sucediendo alguna armadora. Nos han estado viendo ya de manera muy finalista la mayor parte de las armadoras, algunos proveedores de Tier 2 y de Tier 3, es decir, ese clúster automotriz se va a terminar consolidando también en Hidalgo. Y el tema es hacer esa promoción con constancia, con seriedad y con buenos productos para ofrecer. Y de esta manera va tomando un dinamismo y un momento muy importante. Te agradezco. Adelante, Ovidio. Muchas gracias. Bueno, sin duda Chiapas es incipiente el proceso de la industria. Tenemos trabajando muchos años, como bien decía don Sergio, hay que estar bien asesorados para poder ser un estado competitivo y con alta calidad de productividad. En los últimos años, el estado de Chiapas ha permanecido en los últimos 3 años en el 5º lugar a nivel nacional en la calificación de Doing Business
para la apertura de empresas. Somos el primer lugar a nivel del sureste. Es un tema que evidentemente tenemos que generar una sinergia en temas de mejora regulatoria. Se ha trabajado con los ayuntamientos de manera muy importante. Ese es un tema que no lo quise pasar por alto. Pero hay un tema que es fundamental. El tema del comercio que se genera con Centroamérica viene a generar una gran expectativa para muchas empresas. No nada más en temas de logística, sino del producto que se maneja ante 50 millones de centroamericanos, que créanme que es muy importante. Tenemos un puerto Chiapas que está justamente llenándose de productos del occidente de Guatemala, porque le queda más lejos el puerto Quetzal, y se van a temas de puerto Chiapas al embarque que de los productos de Centroamérica. Traemos todo este antecedente, el comercio natural que se genera en esa región, viene, ustedes lo recordarán, del Plan Puebla-Panamá, del proyecto mesoamericano, que vienen generándose proyectos específicos durante muchos años. Actualmente se construye ya la autopista de 4 carriles de frontera de Salvador a Guatemala. Esto genera una gran expectativa de negocios, pero además tenemos el desarrollo ya del el gasoducto que va de Salina Cruz, que atraviesa prácticamente todo lo que es la parte costa Soconusco de Chiapas, que esto también genera una gran expectativa. Chiapas, insisto, ha venido construyendo año con año un mejor futuro que sin duda va a traer la vista al inversionista. Cuando se pensó en los estados más rezagados para constituir zonas económicas, se lo decía yo a Rodolfo, a don Sergio, que realmente no es nada más porque estemos un estado atrasado, es que logísticamente tiene un sentido, un comercio que se ha generado durante muchos años atrás, ¿sí?, que hay que fortalecer. ¿Cómo? Con infraestructura, con tema educativo, en donde hemos venido creciendo. Insisto, el tema educativo ha avanzado muchísimo, Chiapas. En tema de salud, muchísimo más. En tema de infraestructura, vienen generándose grandes proyectos para el desarrollo en los próximos años. De tal manera que el que tiene visión como inversionista, seguramente va a pensar en un pueblo como Chiapas, donde hay poca rotación, donde estamos ávidos de empleos y que seguramente van a llevarse sorpresas muy gratas. Les platicaba el tema de la empresa Yazaki, que llegó justamente en 1998 para generar 200 empleos. A la fecha está generando 6,000 empleos la arnesera Yazaki. Hay empresas que no nos imaginamos, como Herdes, que se pasa de Sinaloa a Chiapas. Hay empresas de gran envergadura que a veces no conocemos y creo que vale la pena, de tal manera que hacemos nuevamente la invitación a todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, pediría, ya nos queda poco tiempo, pero pediría a nuestros desarrolladores, a don Sergio en este caso, ¿qué elementos le gustaría encontrar en estos dos proyectos para que usted fuera a invertir a cualquiera de ellos? ¿Qué es lo que sería indispensable encontrar ahí de lo que ya ha mencionado? Pues definitivamente cuando salen polos de desarrollo o cuando se es muy exitoso, nos pasó precisamente en Matamoros con el parque. Empieza el parque, empiezan las empresas y a la gente de Reynosa, que está a 100 kilómetros, les dio parquitis. Entonces todos los que tenían 100 hectáreas empezaron a hacer parques. Hicieron ser parques, pero no es hacer un parque, es tener el financiamiento para atraer a la empresa y poderle arrendar a 7 años que no se paga lo que construiste, y la credibilidad. Yo creo que el 60% de nuestras empresas son repetitivas y nos dicen, oye, hazme una planta en Argentina. Y se la tenemos que hacer en Argentina. Como nos dicen, oye, hazme una planta
En Irapuato, pues le hacíamos la planta en Irapuato. Hazme una planta en Monterrey, pues la hacíamos en Monterrey. Entonces, eso fue el crecimiento, porque no nada más es de tengo 100 hectáreas y voy a hacer un desarrollo. ¿Cómo se va a hacer el desarrollo? Porque la experiencia tiene mucho que ver. Lo repetitivo que son las empresas. Si tú tienes un socio, porque nosotros nos, prácticamente te asocias con el inversionista, te va a buscar. Si tuvo buena experiencia contigo, le entregaste el producto a tiempo, ellos viven mucho de los tiempos, sobre todo en la industria automotriz, como en todo lo demás. Estados Unidos es tremendamente competitivo porque es muy puntual en sus cosas. Y lo mismo, eso se puede hacer con ustedes, ahí tienes un desarrollo, ustedes tienen otro desarrollo. Nosotros felices de participar con ustedes, que platiquen nuestras gentes con los especialistas de ustedes y echar a volar eso, porque están en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Unos tienen unas ventajas, otros tienen otras. Muchas gracias. En tu caso, Gilberto, muy concretamente, porque veo que el tiempo prácticamente se acabó, a reserva de que de preguntas que puedan llegar aquí. Concretamente, o sea, ¿tú qué buscarías para invertir en estos lugares de manera muy precisa, ¿no? Particularmente, como elementos fundamentales. Obviamente, pues son todos los servicios que la ciudad tiene que ofrecer. Por un lado, obviamente, una empresa para tomar una decisión de dónde establecerse tiene que ver dónde va a vivir su gente, qué tipo de transporte público hay para toda esta gente. Verdaderamente, existe esta, sí, yo puedo poner el desarrollo, toda la infraestructura y ponerlo en la carretera más importante, pero si no tengo cómo llegue ahí mi personal, las empresas van buscando reducir costos. Entonces, pues es una cosa, si no hay un transporte para llevarlos, yo no me voy a instalar ahí. Por ejemplo, la calidad de vida, inclusive, gerentes de edad media, donde tienen sus hijos jóvenes, tienen que pensar en escuelas, tienen que pensar en infraestructura. Y como desarrollador, nosotros pensamos, ¿dónde voy a invertir? Tenemos que ver también la madurez del mercado. Existen algunas ensambladoras importantes en la zona, existe ya una cierta línea de proveeduría, existe la parte de la infraestructura. En cuanto a educación, o sea, es qué sectores verdaderamente queremos atacar, ¿sí? Porque de pronto nos han dicho mucho en la asociación, de pronto todos somos desarrolladores, todos ponemos un parque y llega, te quieres apoyar con la gente de ProMéxico para la parte de la promoción y llegan y dicen, bueno, ¿y qué tipo de industria quieres? La que caiga. No, pues ahora sí que, ¿en qué eres especialista? Eres todólogo y nadólogo, porque pues a fin de cuentas no van a llegar ahí si no tienes, o sea, a ver, ¿qué tienes tú? O sea, ¿qué se ha dado ahí en tu comunidad, ¿no? Tenemos que ver hacia los sectores tradicionales, ¿sí? Eres un sector agrícola per se y hubo mucho químico, pues hay que empezar a detonar esa zona, ¿no? Hay que empezar a traer las químicas, hay que empezar a traer ese tipo. O sea, la parte de la promoción es muy importante, pero ver precisamente qué es con lo que ya cuentas, en lo que terminas de desarrollar, si quieres automotriz, pues vas a tener que desarrollar otro tipo de infraestructura y otro tipo de personal calificado, de personal técnico. Entonces, en lo que se forma tu gente, tienes que empezar con tus sectores tradicionales. O sea, ¿qué es con lo que ya cuentas? ¿Cuál es tu área de expertise como zona, ¿no? Sí, creo que el tiempo se ha terminado. Yo quisiera concluir un poco diciendo que tenemos dos preguntas aquí que creo que no son ni para el estado de Chiapas, ni para, las contestamos ahorita rápidamente, ni para Hidalgo, pero yo lo que quisiera decir es que pues ahora se presenta una gran oportunidad porque estados que no presentaban a lo mejor algún interés hace tiempo por invertir en el sector inmobiliario industrial, hoy en día han cambiado su perfil. Concretamente el estado de Hidalgo, creo yo que es a través de lo que he oído y de lo que sé, de lo que hemos aprendido en la asociación, es un estado que ha quedado fantásticamente bien posicionado para el tema logístico. Hidalgo es un estado que tiene muy buena infraestructura, cada día mayor, ha quedado en medio de un flujo logístico impresionante
Y además, y como bien dice José Pablo, el tema de la ciudad del conocimiento y todo lo que han apostado ellos para el tema, en el tema educativo, que es fantástico. Creo yo que las oportunidades que se están presentando ahí son únicas. Las vemos claramente varios de nosotros como desarrolladores. Como decía don Sergio, el tema de la apertura comercial evidentemente ha sido para México un cambio muy significativo en la manera como comerciamos el día de hoy. En el caso de Chiapas, desde luego que con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, con la Alianza del Pacífico, y platicábamos hace tiempo, Vidio, en el sentido de decir que los estados del sureste mexicano no deben voltear a Norteamérica, eso es más una función de los estados del Bajío y del Norte. Los estados del sureste mexicano tienen que voltear a ese gran mercado que se abrió con la Alianza del Pacífico y el Tratado con Centroamérica. Lo veo claramente. Agradezco mucho su participación. Aquí me preguntan algo del puerto interior, ¿no? Del éxito. Creo yo que tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido Guanajuato en la atracción de la industria automotriz, fundamentalmente. El puerto interior estaba muy bien ubicado y con acceso a mucha mano de obra. Y había alguna otra pregunta, pero yo pediría que esta, si quieren acercarse directamente a José Pablo Mawa y hacérsela, ya me hicieron señas aquí que debemos de terminar. Yo les agradezco mucho a los cuatro participantes y espero que si tienen alguna duda se nos pueden acercar al final. Muchas gracias.